Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, dio a conocer que la directiva de los mineros de Zacatecas no se ha acercado para establecer un plan estratégico. A pesar de esta situación, los elementos de la corporación están al pendiente para atender cualquier contingencia que se presente en el estadio o en sus alrededores. Bueno, comentarle que no se han acercado para establecer un plan estratégico. Nosotros estamos al pendiente de incluso de aquí desde la base, un momento dado que se presente algo en 2 minutos, en 3 minutos estamos ahí en el lugar. Hemos hecho anteriormente inspecciones y verificaciones. Hay algunos detalles, sobre todo en rutas y salidas de emergencia. Ahí lo está cubriendo Protección Civil Municipal y Incofides en su ambulancia. Ya en 2 temporadas ya no nos pidieron el apoyo, pero estamos nosotros muy al pendiente de lo que pueda suceder tanto en el interior como en el exterior. Cualquier contingencia, cualquier eventualidad, inmediatamente pues nos desplazamos en minutos. Respecto de la construcción que se hace en el Estadio Carlos Vega Villalba, el director de Protección Civil manifestó que la constructora tiene las medidas preventivas para que la afición no corra riesgos durante los partidos. Bueno, ahí se tienen medidas preventivas, sobre todo en los trabajos que están realizando. Lo están haciendo con toda la seguridad y la afición. Sí, ahí está limitada a no estar en un área precisamente para que no sufra algún incidente o que no vaya a producir una caída o algo. Pero hay medidas de seguridad en esa área por parte de la empresa que está construyendo. Y pues bueno, esa construcción pues va a ser favorable para la afición que va a acudir y que de una manera se pueda apreciar el evento. En cuanto a seguridad, pues ahí lo tiene bien establecido la empresa que está construyendo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.